amigo del Movimiento Popular Dominicano, amigo del camarada Vladimir La Antigua Bandera, quien su organización en el día de hoy se presta para venir a rendirle honor al compañero Vladi. Al cumplirse el domingo 1 de agosto, 3 años de su vil asesinato, nosotros hemos querido venir aquí a ratificar el compromiso de lucha por el bien de la sociedad dominicana y de justicia por el compañero Vladi. Saben, si yo pusiera palabra todo lo que pienso, duraría 2 horas hablando de quién fue Mario Vladimir, La Antigua Bandera. Pero seré breve y concisa y hablaré de Vladi en términos generales y precisos. Vladi fue un gran hombre, muy valiente y con los sentimientos más nobles que puede existir en este planeta. Un gran esposo, un gran hijo, un gran padre, pero sobre todo, un amigo muy leal, el cual yo sé que si aquellos que hoy han abandonado la lucha, Vladimir no lo habría hecho si hubieran sido ustedes. Hay muchas personas que se preguntan, ¿qué hacía Vladi ahí? ¿Por qué? ¿Por qué no priorizó teniendo él 2 hijos? Quiero decirles que sí, él priorizó. ¿Por qué? Porque su familia, su hogar era San Francisco, era su pueblo, y su familia eran sus compañeros. Por tanto, Vladi estaba en el lugar donde tenía que estar. Quiero dirigirme a la policía, a esas personas que estuvieron ahí en ese momento y que fueron capaces de disparar esa bala maldita que cega la vida de Mario Vladimir, La Antigua Bandera. Quiero decirles que yo sé muy bien que no pueden dormir tranquilos, que cuando un Vladi se pare en una esquina, recuerden que su lucha, ustedes también serán beneficiados. Vladi no solo luchó por un pueblo, luchó por ustedes también, porque los beneficios por los cuales se pelea aquí en este pueblo no es solo para nosotros los que luchamos día a día, sino para todo aquel que se llame franco macorizano y aquel que se llame dominicano. Queremos decirle a Vladimir que estamos acá consciente de que la reacción se llevó su cuerpo, pero el ejemplo de Vladimir nos dejó el espíritu para seguir luchando por la sociedad que Vladimir defendió, como decía el compañero Joel 24/7, que es la sociedad del socialismo, la sociedad de la revolución, la sociedad para cuando venga una situación climatológica como la que termina de ocurrir, los pobres de los sectores más desposeídos no queden desamparados. Porque justamente eso es el socialismo, la sociedad que deseó Vladimir, por la que murió y por la cual entregó el líquido más precioso de todos los seres humanos, que es su sangre. Jovencito, se lo llevó la reacción, pero nos dejó el espíritu revolucionario y desde aquí hacemos el compromiso con Vladimir y con todos aquellos que han caído en la lucha por construir una sociedad mejor, que jamás lo olvidaremos. Para nosotros es un honor dirigir la palabra en este acto tan significativo, tanto para nosotros, como Falpo, para el MPD, para el FELABEL, porque Vladi no es solamente un militante del Falpo, Vladi es un militante del FELABEL, militante del MPD, un militante revolucionario del mundo y de toda la izquierda y de todas las organizaciones revolucionarias. Por eso es digno hablar de un dirigente a la carta cabal de Vladi. Escuchar la palabra de Daniel Almanza nos llena también de orgullo, establecer una línea de que no solamente es recordación, sino el levantamiento de los ideales de Vladi y de muchos revolucionarios, y hacerlo cumplir. Y garantizar aquí también nosotros, como Falpo, de que esto no va a quedar impune. Nosotros
por todos los requisitos de justicia, justicia burguesa, justicia revolucionaria, vamos a hacer cumplir la justicia, caiga quien caiga.